Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana tenemos a don Antonio Vélez, secretario general técnico de FECAO. Muy buenos días, don Antonio, bienvenido. Hola, buenos días. Usted también es secretario de la Confederación de Pymes UNEC Siglo XXI. ¿Cuál es el objetivo de esta confederación y quién la representa? Bueno, la representa nuestro presidente, don Juan Acosta, un conocido empresario muy fuerte de la zona de sureste y a su vez también vicepresidente primero de la Cámara de Comercio. Por lo tanto, la confederación pues, tiene una representatividad bastante importante. UNED, como usted lo acaba de decir, nace ante la necesidad, en estos momentos de 42 asociaciones, pues proclamaba un cambio ante estas organizaciones, que existen muchas, yo creo que nadie lo pone en duda, pero ante la dejadez de representatividad y del movimiento social que necesitan en estos momentos las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que no podemos seguir callados, eso está claro. Tampoco está diciendo cosas por decir, yo creo que hay que ser consecuente y conscientes con la realidad, pero sí tenemos una obligación, en primer lugar, una obligación como ciudadanos, como canarios que vivimos en nuestra tierra, y en segundo lugar, una cosa que yo tengo clara, yo no me quiero marchar de Canarias, yo toda mi vida y lo que tengo se lo debo a Canarias, a los canarios, y por lo tanto tengo el deber moral y social de ayudar a colaborar, a sacar de esta situación mis compromisos empresariales, mis compromisos de las organizaciones que estoy representando, porque creo que estamos en una situación bastante complicada. ¿Y cómo percibe usted, don Antonio, la situación de las pymes en Canarias? Por eso le digo que estamos en una situación, las pymes están en una situación bastante complicada, es decir, no existe liderazgo a nivel, ni incluso de las propias administraciones. En otra ocasión hemos tenido pues, un referente, nuestro presidente del gobierno, yo qué sé, algo donde te dé una alternativa y te dé ánimo de tirar del carro, cosa que ahora nos vemos con una decana. Cuando hablas con cualquier empresario, pues parece que lo único que quiere es tirar la toalla y salir corriendo de caso del ring. Verdad que nos encontramos con bastante desánimo. Y hay una situación que es que el que está es porque no le queda otro remedio, porque no puede hacer frente a la de deudas que dejaría el cerrar este establecimiento y porque es consciente y consecuente que cerrar en estos momentos una actividad muy difícil vamos a tener pagar las deudas cobrando 1.000 euristas porque malamente da para vivir y comer nuestra familia. Por lo tanto, la verdad que me da lástima, me da pena la situación que estamos viviendo porque vemos como cada vez se está cerrando establecimientos, no solamente en un punto determinado, sino por toda la comunidad autónoma se cierra establecimiento. Cada vez que se cierra un establecimiento en el año 2008, 2009, cuando comienza la crisis, pues se perdía entre 8 y 10 puestos de trabajo. Y ahora cada vez que se cierra un establecimiento, como los primeros años, lo que hicimos fue perder empleo, que por eso tenemos cerca de 300.000 desempleados. Ahora perdemos una media de 4, pero seguimos perdiendo empleo. El mes pasado se cerraba con 4.920 los desempleados que han pasado a engrosar la lista del paro. Pero es que además de esos 4.920 desempleados que cuenta la administración, se tiene que entender que cerca de 2.000 establecimientos tuvo que haber cerrado. Por lo tanto, no se ha perdido 4.920, hemos perdido un total de 7.000 empleos. Porque, en definitiva, el autónomo es un empleado más. Los trabajadores pasan a engrosar la lista del desempleo, de parado, desempleo, y nosotros, los autónomos, pues no tenemos ni tan siquiera de dónde cobrar, ¿no? ¿Y ve usted el final de la crisis? ¿Ve usted la luz en el No, túnel? a mí no me preocupa, vamos a ver, yo como ha dicho algunos técnicos entendidos, la crisis no vamos a salir. Es decir, no que y quien esté ahora, los televidentes que estén viendo eso, la crisis no vamos a salir. Lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos a vivir con esta situación. Esta es la situación de España. Hemos sido y somos pobres por naturaleza. Por lo tanto, lo que nos hicieron creer hace 5 o 6 años, esa no era la realidad. Pero no ha llegado a la situación que verdaderamente
vamos a tener, esta situación va a seguir empeorando. No es que yo lo diga, sí, lo dicen los entendidos, están las estadísticas ahí. Y el 2013 va a ser mucho más duro que en el 2012. ¿Percibe usted un aumento de la desigualdad entre la población al haber un recorte en sanidad, servicios sociales, educación? Sí. Y no digamos el rescate a la banca, que no deja a nadie indiferente. Estamos pasando en una situación, dése cuenta que yo, por eso le decía, yo me crié en la zona del sureste, donde era el triángulo de la miseria, que nos diferenciaba de la capital. Ya venía la capital, era un lujo, ¿no? Y sobre todo estos municipios, como puede ser Agüimes, La Aldea, Mogán, todos esos municipios, independientemente de que después turísticamente pues empezaron a desarrollarse y favoreció lo que hoy día tenemos, nuestro potencial, el turismo, pero hace 30, 35 años era un momento muy crítico. De hecho, por no teníamos ni agua potable en nuestras casas. No es la situación que estamos viviendo, es decir, pero sí estamos viviendo que aquí ahora o eres rico o eres pobre. No existe, la clase media se está cada vez desapareciendo. Y no te digo que la clase media ahora mismo es la administración. No te digo cómo tenga que tocar lo que dice Europa, que tengamos que prescindir, porque es cuestión de tiempo. Aquí hay una cosa que siempre hay que tomar ejemplo de lo que hacen otros países que están en una situación similar a España. En este caso nada más que tenemos que coger el ejemplo de Grecia. Grecia empezó con una situación similar, que nosotros le queremos dar otro nombre, no sé, quiere decir que ahora sí, donde Grecia era un rescate, nosotros solamente se han rescatado los bancos, pero es cuestión de tiempo, ya verás quién rescata a quién. Y luego pasará despidiendo funcionarios, porque hay una cosa que está bastante clara: el gobierno no produce, no tiene productividad, una administración no es productivo. Quien es productivo es las pequeñas y medianas empresas en la calle generando empleo y a su vez contratando y nosotros pagando impuestos para que la administración, como así lo dice, administre nuestros recursos por el bien y colectivo, por el bien de los ciudadanos y por el colectivo social. Pero si no hay recursos, si la base no tiene recursos, usted comprenderá que hay muy poco que administrar. Y además da una cosa, en estos momentos, una circunstancia muy importante. Y a veces nos reímos cuando decíamos, mira, es que tú vete a Canarias donde hay uno trabajando y seis mirando. Pues mire, es que en este momento hemos llegado a seis o siete mirando y uno trabajando. Nada más que mirar ayuntamiento, cabildo, gobierno autónomo, gobierno nacional, comunidad europea y en algunos casos el consorcio. Pues mira, tiene usted seis administraciones, una sola persona produciendo y seis diciendo cómo tiene usted que hacerlo. Pues mire, Europa tiene razón, o usted estructure y sea más productivo, o aquí habrá que buscar la fórmula de que esto quitarlo del medio. Si es que es una regla aritmética y matemática, no hace falta ser muy, muy listo para darnos cuenta de la situación que nos han llevado. Es decir, esta situación la hemos creado y esta situación no hay espacio para tantas personas sin producir, estemos manteniendo esta estructura, por mucho impuesto que nos suba. No, porque los impuestos ahora con el tema de la subida del IGI, además cuando una persona decide montar un negocio, impuestos por todos lados, ¿no? Pero es que, claro, es que usted le dice, mire, es que el carburante nos carga un 50%, el carburante. Es que el tabaco nos carga, no le quiero mentir qué porcentaje, pero una barbaridad. El alcohol. Estamos hablando de productos primarios que tienen que ver con nuestra actividad. Pero el IEN, no se ha actualizado el IEN a los momentos actuales. Estamos pagando, el IEN era un arbitrio que nace para proteger a las empresas de nuestra comunidad autónoma, que no estamos en contra de ellos, pero que se aplique en ese criterio, no como se está haciendo actualmente. Y por eso le digo que hay una serie de circunstancias alrededor de nuestras empresas, la subida del IGI, que a base de subir los impuestos no se va a cubrir los presupuestos, en este caso, de la comunidad autónoma, y mucho menos de la nación. Por lo tanto, ya vemos, y le digo que estos días estuve en el Matesno, ya vemos cómo las instalaciones públicas se están decayendo, no hay el mantenimiento necesario, deteriorando, se están cayendo de falta de mantenimiento. Entonces, todo esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si hemos hecho durante varios años unas instalaciones emblemáticas, que yo creo que eso no lo pone en duda nadie, tanto en sanidad como en carretera, pero ahora usted se da una vuelta
de Las Palmas a Mogán y ve usted las palmeras abandonadas. Oiga, no estamos pensando a ver quién tenemos que denunciar, porque eso no puede permitirse, porque yo considero que un árbol es igual que un ser humano. Si alguien se comprometió a plantarlo, ahora tiene que comprometerse a cuidarlo. Y lo que nos da pena es pasar por esta carretera, sobre todo cuando llega a la zona de afluencia turística como es San Bartolomé, mire tanto al lado derecho como al lado izquierdo, se están peleando las competencias, ve quién mantiene esa arboleda. Oiga, primero que nada hay que solucionarlo y luego reclamen a la administración que ha hecho dejar de sus funciones. Lo que no podemos nosotros es gastarnos montones de millones de euros hace 2 o 3 años en plantar todas esas palmeras, que estuvo muy bien, porque yo creo que se ha embellecido nuestra zona, pero lo que no puede ser ahora es que porque ya hemos tenido un año de sequía se haya abandonado, cuando hoy día podemos presumir que tenemos mucha más agua que hace 20 o 30 años, porque por la propia naturaleza se está desalando agua por todas partes, ¿no? Don Antonio, ¿el gobierno de Canarias qué está haciendo por las pymes? Yo creo que el gobierno de Canarias está en una moción de estancamiento, vamos a llamarlo, que están estancados. Con las pymes, no sé con quién se reúne, porque con las pequeñas, nosotros desde la UNED, nuestro presidente, yo como secretario, hemos instado al gobierno de Canarias varias reuniones y nos ha dado el silencio por respuesta. Yo sé que es más cómodo reunirse con grandes patronales porque le exigen muy poco. Lo cómodo es no hacer nada en este país. Pero lo complicado es hacer lo que reivindicamos los ciudadanos o reivindicamos las pequeñas y medianas empresas. Pero mire, yo tengo una cosa que es paciencia. Yo estoy tranquilo que al final vamos a ver quién va a venir a quién. Porque las cosas en la vida, como se dice, las cosas de palacio van despacio, pero cuando llega el momento, las riendas se cambian, porque es así. Usted, por mucho que usted quiera freír un huevo, al final lo tiene que ir agarrando por el mango, porque si no, no hay manera de comérselo porque se va a quemar. Entonces, esto es cuestión de que el mango la tenemos las pequeñas pymes, las pequeñas empresas, y tanto temprano... Que son muchísimas personas. Que somos muchísimos. Exacto. Estamos hablando cerca del 85% del tejido empresarial en Canarias. Y que eso engloba distintos sectores, desde turismo, ocio, restauración, alimentación. Somos una organización multisectorial. Desde una empresa de servicio, como usted acaba de decir, una restauración, actividades de ocio, parques temáticos, bingos, casinos. Yo creo que somos un sector bastante amplio. Incluso también que en estos días estamos negociando en nuestra confederación que van a entrar los agricultores. Por lo tanto, y una cofradía también de pescadores. Por lo tanto, no se va a quedar nadie sin representatividad ni la legitimidad que le vamos a dar con este paraguas. Por lo tanto, por eso le digo que es cuestión de que llegará un momento que las cosas vamos a llamarlas por su nombre. Y no se trata de amenazar a nadie. Lo que se trata es que la representatividad y la legitimidad la tiene por naturaleza los que verdaderamente trabajamos, los que verdaderamente no ganamos la confianza de nuestros representantes, que no es más ni menos que las pymes en Canarias, y los que ellos verdaderamente le dan esa capacidad de movilidad y de legitimidad. No, y todos son protagonistas, ¿no? Porque cada sector tira para sus... Me refiero a que cada uno no tira para su sector, o todos remen en la misma dirección, don Antonio. Vamos a ver. Le voy a poner un ejemplo. Usted, cuando comenzó el programa, conoce la UNED, sin embargo no conoce a su presidente. Le quiero decir con esto que aquí no hay personalismo, no es una organización, o yo que soy secretario y soy el que estoy hablando de esta política, confederación. Ni color político. Ni hay color político, ni hay personalismo, ni ánimo de que ninguna de nuestros representantes empresariales, presidente de la asociación, tenga ningún ámbito de personal en la defensa de los pequeños y medianos empresarios. Es todo lo contrario. Aquí se pone sobre la mesa temas generales, que es para la defensa de todos y que tiene un solo fin, y después, por supuesto, temas sectoriales, que también los tenemos que encauzar, porque solamente hay que hablar de ese sector y que tendría que hablar los presidentes de esas sectoriales. Por lo tanto, le digo que lo tenemos bien encauzado y que todos en esta organización pues tienen el trozo
de protagonismo que le pertenece, no que esté personalizado. Es importante también que esté también el sector primario, el sector de la agricultura y pesca que usted está comentando, porque es un sector bastante abandonado. Sector bastante abandonado, ha estado de manos de subvenciones también, de manos de las administraciones, y ahora se ha demostrado, mire, el otro día se equivocó un político incluso diciendo que los plataneros lo tiene harto. Yo creo que eso es muy grave, de que un político diga eso y que una televisión lo haya emitido. Oiga, cuando todos hemos apostado, en este caso los ciudadanos canarios, para que esas personas estén ahí, y que luego oiga este tipo de actuación los políticos. Vamos a ver, los políticos no pueden estar cansados de lo que se reivindica, ninguno. Porque cuando se presenta a una campaña electoral, se presenta con todas las consecuencias. Y es más, nosotros hasta ahora no lo hemos hecho y tenemos que hacerlo. Y es que cuando se presenta alguien a la política, nosotros tenemos que fiscalizar y supervisar el programa electoral por el cual se ha presentado, a ver si está cumpliendo todos y cada uno de los puntos que se ha propuesto a los ciudadanos, cosa que hasta ahora no lo habíamos hecho. Pero hay que hacerlo, porque lo que no puede ser es que se siga viviendo de la política, los carotas sigan viviendo, porque dése cuenta que ellos no tienen crisis ninguna, porque siguen manteniendo su estatus social igual o mejor que hace esta crisis. ¿Por qué? Le digo mejor, porque si han bajado los precios un 15 o un 20%, ellos con el mismo sueldo tienen mejor calidad de vida que nosotros en estos momentos. Por lo tanto, está mucho mejor que hace 3 o 4 años cuando comienza esta crisis, y por lo tanto nadie le dice nada. Y vamos a poner las cosas y llamarlas por su nombre. El sector político no tiene crisis. Y dése cuenta que en España viven 400.000 políticos y que Alemania, con muchos más ingresos, con muchos menos desempleados, solamente tiene 100.000, es decir, 3 veces menos. Por lo tanto, aquí hay algo en España que no se hace bien. Y no hace falta sino, como le digo, resupervisar y revisar lo que algunos ciudadanos, han encauzado. Porque esta crisis, ¿quién la ha originado? ¿Los ciudadanos, los empresarios? ¿No? Es decir, esta crisis tiene nombre. En primer lugar, la banca, que le dio dinero y endeudó a todos los ciudadanos sin precedente, con un endeudamiento sin precedente, cuando no tenía informe para darle ni solamente un solo euro. Por lo tanto, nos metieron en un cuello botella. Eso por un lado. Y segundo, los políticos, que se lo permitieron, que no han regulado una banca con acorde a prevenir una situación como esta en la que estamos ahora. Aquí es que cuando se pone sobre la mesa todo vale, pues mire, usted comprenderá, cuando eso le viene de rebote, pues también vale todo para defenderse de cada uno de esta situación. ¿Y qué rescata la ciudadanía? ¿Qué rescata el pequeño y mediano empresario, don Antonio? Vamos a ver, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Y solamente hay que leerse la historia. Nosotros no podemos oponernos a que se rescate la banca. Vamos a ver, porque en el año, el crash del 29, lo que originó el 36, la guerra civil que tuvimos, porque no se rescató la banca en el 29. Es decir, el sector económico no puede dejar de circular, porque entonces se forma un caos. Eso yo creo que hay que ser realista. Pero lo que no estamos de acuerdo es cómo se está haciendo ese rescate. Es decir, si se rescata la banca y sirve único y exclusivamente para pagar liquidaciones, que yo no entiendo por qué un presidente, cuando se va de la banca, tiene que cobrar 15 millones de euros o tiene que cobrar 30. Es que no entiendo. Esas indemnizaciones, ¿dónde está estipulada? Porque yo no creo que exista ninguna empresa en el mundo, ya no solamente la banca española, ninguna empresa en el mundo que cobre esas indemnizaciones. A no ser que sea un empresario que ha invertido en su actividad y se le pague sus acciones por marcharse de la empresa. Pero un trabajador que trabaja en una banca y que tenga que cobrar 15 y 20 millones de nuestro dinero. Sí. Por lo tanto, es lógico, y por eso tenemos la situación que tenemos la banca, porque mire, en indemnizaciones nada más, pues mire cómo se nos va el dinero, y en la participación de sus accionistas. Pues mire, cuando no hay, la banca tiene que ser igual que el resto de nuestras empresas. Cuando no hay dividendo para partir, pues usted comprenderá, pues se declara el déficit, la deuda que tengamos, y tiene que cerrar ejercicios con pérdidas. Pero es que aquí la banca quiere seguir ganando dinero, porque sale las cuentas y dice, es que este año ha facturado
un 15% menos que el año anterior, pero aún así sigue teniendo 900 mil millones de beneficios. Pues que aquí hay unas cosas que no cuadran. Porque si la banca hay que rescatarla, pues se tiene que entender que todo el ejercicio de la banca este año tendría que estar en déficit. No, pero es que hay que dejarlo en superávit, porque los dividendos tienen que quedar libres para poderlo partir entre todos sus accionistas. Hombre, entonces aquí hay algo que no está bien, porque al final somos los ciudadanos que estamos pagando esta situación. Y después otro problema que da, yo no digo que no haya, que no podemos pagar, lo dije al inicio, el sistema económico, eso no podemos pararlo, pero habrá que buscar fórmulas de que ese rescate conforme se le da a la banca, que no llega a las pymes, ni a los ciudadanos, pues buscar una banca pública o la sociedad de avales recíprocas que existe, pero que nadie sabe dónde está. Habrá que llevarla al programa de Paco Robatón este, porque a ver quién sabe dónde, porque se habla mucho de sociedades recíprocas, pero nadie sabe dónde están. Por lo tanto, habrá que buscar fórmulas de que ese dinero que se le da a la sociedad de avales recíprocas, ese dinero que se le da a la banca, pues un estricto cumplimiento de que sea de manera tangible a las pymes. Si no, dese cuenta que no hay manera de arrancar este país. Yo no le veo otra situación. Y no hay consumo, porque usted vive en la zona del sureste y ve consumo en la población. El consumo ha bajado considerablemente. Mm. Es decir, la gente se mira con lupa. De hecho, se pone otra modalidad nueva. Es decir, los desguaces, que hubo un momento que estaba abandonado. Los desguaces se ven como son negocios que ha evolucionado, está prosperando. Ya vemos tiendas de segunda mano, sin nombrar para no hacer publicidad. Sí. Entonces, vienen otras costumbres, pero es ante la necesidad que está padeciendo el ciudadano, los empresarios, pues tienen que utilizar ingenio y buscar otro nuevo negocio, ya que el producto no se vende, no rota como antes, exceptuando la alimentación, porque no nos queda otro remedio que ir a comprar para comer, pero vemos las tiendas de calzado, las tiendas de ropa, nuestro establecimiento de ocio, restauración, cómo se cierra mensualmente establecimiento. Mensualmente lo vemos. Y de hecho, ¿y la fórmula no baja los precios en el sector de ocio, ni en hoteles? ¿No sería la fórmula para que la persona consuma, no? Bueno, es que bajar los precios, mire, esa misma fórmula que nosotros nos propone el presidente del gobierno, que bajar los precios, que no se nos ocurriese con el IGI subir los precios, pues esa misma fórmula hay que ponerla en la administración. Sí. Es decir, no se nos ocurra bajar los precios, pero a usted no se le ocurra subir el IGI. Claro. ¿Y usted por qué tiene que subir el IGI? Porque no puedo mantener las estructuras que tiene en los presupuestos el gobierno de Canarias. No. Pero es que las estructuras, usted lo que tiene que hacer primero que nada en un presupuesto es ver cuántos funcionarios de sobra, porque lo que tiene que tener claro es que en Canarias hay 20.000 funcionarios, y si hace 4 años cuando había crisis, cuando estábamos en auge, eran 20.000 funcionarios porque no se ha sacado más plaza, y el gobierno ingresaba X, porque esos números no los puedo saber yo, ¿cómo es posible que ahora que ingresa menos X y no le da el presupuesto? Por eso está usted moviendo partidas de ingresos mediante subida de impuestos para sostener esos capítulos de personal que tiene la administración, porque no toma la solución de lo que Europa le está diciendo, que es cuestión de tiempo. Sí. Porque dése cuenta que ahora nos suben los impuestos y cerramos las empresas. Pero luego, cuando no exista empresa, va a dejar de ingresar mucho menos que lo que está ingresando ahora, porque esto es la pescadilla que se muerde la cola. Con la subida de impuestos, retrae el consumo, cerramos empresas en los próximos meses. Pero usted, al cerrar empresa, usted recauda menos. Estamos hablando de administración. Por lo tanto, le va a llevar la situación a despedir los funcionarios, cosa que podía haber hecho ahora, y tenía las empresas abiertas. Por lo tanto, no destruye el empleo dos veces. Es cuestión de tiempo, porque eso ha ocurrido en Grecia. En Grecia primero se comenzó con la subida de impuestos, lo mismo que estamos haciendo ahora en España. Y luego usted ha visto ahora la situación que tiene. La situación que tiene despidiendo a los funcionarios, la situación que tiene bajándole la paga a los pensionistas y acabando con el desempleo. Lo mismo estamos abocados nosotros en España. Porque dése cuenta que la deuda que tenemos, por mucho que queramos disfrazarla,
Solamente pagamos capital, no pagamos intereses. Y a medida que la prima riesgo esté en los niveles que está, pues mire, mucho más difícil, por no decir imposible, vamos a pagar los intereses a un nivel tan alto, porque España no tiene productividad ni ingresos para soportar ese endeudamiento tan grande que hemos generado. Por lo tanto, yo no le digo que yo soy empresario desde muy jovencito y la verdad que... ¿Volvería a hacerlo ahora en esta situación si volvieran a hacer? No, ¿ser no, empresario ahora? No, no solamente... Porque el tema de la emprendeduría sí, no es, harto, es difícil. Se da un precedente, mire, y a veces cuando lo digo, dice, parece que es duro lo que digo. Yo he sido empresario, he sido un proscrito durante 30 años. Un proscrito, porque aquí en España se da un precedente que es que eres trabajador, que sí, estás con toda la clase obrera, pero en el momento que tienes una idea de poner cualquier actividad en marcha, emprender cualquier actividad, automáticamente te conviertes en un proscrito de esa sociedad. Y así como suena, es un proscrito, sí. Proscrito porque desde ese momento comienza a ser perseguido por todas las administraciones. Perseguido. Yo no he visto nunca que llegue la Administración de Sanidad, Hacienda o la Inspección de Trabajo y que le diga a uno de nuestros emprendedores cuando ha comenzado una actividad, es que usted no lo sabe, mire, y vamos a hacer esto para que lo vaya aprendiendo. O incluso pone medidas ejemplares. Ponle que el que no sabe, conforme le sanciona, oblígalo a ir como medida preventiva a unos cursos de reciclaje para que vaya aprendiendo sí, derecho, cómo aplicar un plan de prevención de riesgos laborales. O aplícale una sanción de que tiene que estar durante 3 meses aprendiendo la ley 58 del 2003, la ley tributaria. Pues, esas son medidas ejemplares porque lo estamos formando. Sí. Y lo estamos ayudando. Pero es que aquí dice, es que usted no lo sabe, y venga, 6.000 euros. Sancionado. Es que usted no lo sabe, venga, no lo sabe. Y usted sabe lo triste y complicado que es que cualquier persona para emprender, primero, que alguien le tiene que haber avalado. Eso es en primer lugar, porque o bien tiene una propiedad, que yo creo que muy pocos lo hacen, pero porque no tiene medio, porque una persona que emprende una actividad, detrás siempre está su padre, su hermano, alguien, un amigo, alguien, le tiene que servir de avalista. Y usted sabe lo triste que es con el esfuerzo que usted hace para poner cualquier actividad en marcha, que ha pedido para emprender, para generar su puesto de trabajo, ha pedido ayuda, alguien ha avalado y que después ya empiece con deuda con la administración. Mire, la verdad que le digo que yo no puedo decirle a mi familia, mis hijos son funcionarios, es decir, yo no puedo decirle a mi familia que emprenda ni que haga lo que yo hice. Le he creado la cultura del funcionario. Porque es que lo que ve todo el mundo. Usted le pregunta a cualquier joven, ¿usted qué quiere decir? No, yo quiero ser funcionario. Yo no escucho a nadie que quiere poner una actividad. A nadie. Y a nadie. Pero es que eso es lo que hemos creado. Porque más o menos si usted pone una actividad ahora, bueno, no se sabe cuándo empezará a generar dinero. No, dinero no va a generar ninguno. Es ninguno. Que el que ponga una actividad ahora en marcha, lo único que va a hacer es perder dinero. Si usted tiene ganas de perder dinero, monta una actividad. Ahora, y yo sí, está hablando, es que esa es la realidad. Es que antes era mucho más fácil que un emprendedor o un empresario, antes era mucho más fácil que un emprendedor o un empresario saliese adelante, porque dése cuenta usted, mire, no estaba la comunicación como estaba hoy día. Entonces yo montaba una actividad en Playa del Inglés, montaba una actividad en el sureste, y como la comunicación era la que era hace 30 años, en lo que llegaba a la inspección o le llegaban los papeles del SUV aquí en Las Palmas, se pasaba 5 o 6 años y entonces mi empresa prosperaba, ¿vale? Y me daba tiempo de pagar la inversión que había hecho, generaba el empleo y yo empezaba a decir, ya, el empresario le va bien porque tenía el coche y tal, ya empezaba a diferenciarse del empresario. Pero mire, es que ahora resulta que como esto está tan informatizado, pone la actividad en marcha hoy y a la semana tiene la inspección. Y entonces, automáticamente, ¿cómo cree usted que hay fondo de maniobra en cualquier parte de la isla? Porque usted pone el negocio en la aldea, telemáticamente tiene la inspección al día siguiente. Entonces, lo tenemos muy difícil. Y no estamos ni eludiendo, ni buscando de que hay que eludir la ley, ni mucho menos. Uh-huh. Pero estamos hablando que la ley, yo creo que cuando la ley, el sentir de la ley cuando se legisló era para estar al servicio de la sociedad y de los hombres. Y ahora estamos al revés, ahora estamos al servicio de la ley y entonces, yo qué sé, nos han cortado
como si se dice, libertades, ¿no? Lo que sí es cierto es que a lo mejor hay muchísimas empresas que no están ni dadas de alta a los trabajadores, y con muchísimas cositas un tanto. Eso, vamos a ver. Fuera de la ley. Exacto, pero vamos a ver, eso no es. Eso lo da la situación. Es decir, ahora hubo un nuevo cambio legislativo donde las sanciones por no tener un trabajador desempleado es mucho más cuantiosa que hace un año y algo después que se reguló este tema. Pero mire, es que esto lo crea la propia sociedad. Es decir, con una sociedad, ahora mismo los seguros sociales en algunas empresas valen mucho, tan caro, vale mucho más que los propios salarios que le pagamos a los trabajadores. Me explico, un trabajador que cobra 1.000 euros, entre 500 y 600 euros tenemos el coste de la seguridad social. 50 o 60% de IRPF, seguridad social. Y si además estamos perdiendo, calidad en los servicios, como es la en sanidad, y calidad en los servicios que nos presta la propia administración, ¿para qué queremos seguir? Para mantener políticos, porque no es para mantener el funcionariado. Políticos y asesores. Políticos y asesores. Entonces, bueno, una corta ahí. Entonces, ahí, esto, ¿cómo se dice? Pues tenemos que buscar una fórmula. Y la fórmula no tenemos nosotros los empresarios. Yo creo que esto es cuestión, como siempre digo, de tiempo, que la sociedad tendremos que salir a la calle. Lo sé, que lo vamos a tener que salir. Lo que pasa es que yo no sé qué vamos a poner a punta adelante, porque entonces siempre me van a tachar de. Pero esto tenemos que salir porque la verdad que la situación está bastante compleja. Coméntenos, don Antonio, el tema del convenio crédito y caución, la ventaja y por qué poner esta iniciativa. Bueno, el crédito y caución es, vamos a ver, como le digo, siempre hay que utilizar alguna fórmula cuando no se encuentra, como se dice, cuando Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma. En estos momentos se da una circunstancia que la banca no es que no quiera prestar dinero, si es que no lo tiene tampoco, porque si lo hubiese tenido no hay que rescatarlos. Hemos buscado una fórmula que esa existía hace muchos años, pero que la gente no se acordaba mucho de ella, y es la posibilidad de garantizar lo que facturamos, es decir, asegurarlo. ¿Con qué objeto? Pues que esa facturación que nosotros hemos visto que si está asegurada, pues esa misma facturación la puedes llevar al banco y hace que te posibilite que te puedan adelantar ese dinero, ese 80%, porque ya el banco sabe que en el momento del vencimiento, si no lo cobra por ese acreedor, lo va a cobrar por el crédito, en este caso por el crédito que tenemos asegurado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una fórmula muy importante para la que las pymes se puedan financiar por este canal, ya que previamente buscar dinero que te financie en los bancos no hay. Por lo tanto, pensamos, y así los empresarios pues lo han visto, una gran mayoría de ellos, claro, cuando se explica la fórmula, pues es verdad, si yo facturo 1.000 euros delante y necesito financiación y 800 lo llevo al banco y me lo da, me lo adelanta porque esa facturación está asegurada, pues hace que tú tengas circulante y tenemos más liquidez. Y de hecho, ya hay empresas que lo están haciendo y le va bastante bien esta fórmula. Ahora queremos hacerla extensible. Intensiva. Al resto de los empresarios que quieran que le vayan bien este nuevo proyecto, ¿no? Don Antonio, ¿qué opina del impuesto que quiere imponer por la imposición del gobierno de Canarias a los centros comerciales, esos grandes centros comerciales que han dicho que si se impone ese impuesto tendrán que despedir muchísimos empleados? Nosotros estamos contra cualquier impuesto, no ese de los centros comerciales. Nosotros en estos momentos lo que sobra son impuestos. Estamos ante la subida de cualquier impuesto, llámese como se llame, porque la situación no permite más carga sociales, como le digo, ni fiscales. No nos permite, no hay. Ahora parece que como ya se ha destruido todo tejido empresarial de las pequeñas, de las pymes, porque no hay donde sacarle más a estos sectores, ahora parece que hay que ir a esta grande superficie, a estos grandes centros comerciales, pero mire, hay que darse una huertita por los centros comerciales. Los centros comerciales funcionan con los dedos contados, 2, 3, y el resto va en la misma situación que los que están externamente fuera de esos establecimientos, abocados al cierre y al fracaso. Y de hecho, ya no tiene trabajadores, sino trabajando los propios empresarios.
propios autónomos, para no llamarlo empresario. Entonces, no sé qué fórmula la que va a emplear, porque mire, ya de por sí el centro comercial ya paga el impuesto que le corresponde por la estructura del edificio. No sé qué nuevo impuesto se quieren inventar ahora, cuando yo creo que eso es un error, porque hablamos claro, si no se puede ajustar los gastos del gobierno en los presupuestos, tendrá que buscar fórmulas donde habrá que buscar esos recortes. Lo que está claro es que esta situación la vamos a vivir de por vida. Esta es la situación que siempre hemos tenido en España. Y por lo tanto, vamos a hacer un proyecto con acorde a la realidad que teníamos que haber estado viviendo y no salirnos de ella, con los ingresos que tenemos y con lo que Canarias va a soportar en los próximos años. Y tú dices, ¿Canarias va a soportar? Sí. Dese cuenta que si hay cerca de 300.000 desempleados y vamos a seguir creciendo, es insoportable que Canarias tenga el 33% en desempleo de su población. Por lo tanto, dese cuenta que hemos tenido unos ingresos turísticos y una llegada turística masiva sin precedentes. El pasado año presumía de 1,5 millones, cerca de 2 millones de turistas más. Sin embargo, eso no repercute en el empleo, ni en la creación de empresas. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí mal? Está la realidad. Dice, no, Canarias no soporta más trabajo que el que tenemos. Dice, no le podemos dar trabajo a nuestros ciudadanos. Hay que darse una vuelta por los polígonos. ¿Cómo se están cerrando las naves? Polígonos industriales. Entonces, solamente nos queda un recurso para ser competitivo, que es fomentar el sector primario, la agricultura y la pesca. Pero eso, por ello, nos genera un problema. Nuestros jóvenes no están preparados ni tienen cultura para arrimar el hombro en la agricultura. Eso hay que crearlo desde pequeñito. Por lo tanto, tendrá que pasar una generación de 15, 20 años para ver jóvenes agricultores. Porque ven la agricultura que es un, perdón, don Antonio, que es un trabajo que hay que hacerlo diariamente. O sea, que no tiene fiesta. Y no solamente no existe fiesta. O no sé, o actualizarlo, informatizarlo con las nuevas tecnologías, no sé. No, y los derechos de los trabajadores. Date cuenta que una cosa que es fundamental es el derecho de cualquier trabajador, el derecho de cualquier ciudadano que tenemos. Yo creo que la mejor herramienta que tenemos en un Estado democrático es las leyes, siempre y cuando que las leyes que no sean lentas y que no sean abusivas, porque si no se deja de ser leyes, ¿no? Pero en este momento, dese cuenta que el sector primario, lo que es la agricultura, yo lo he dicho en otras ocasiones, sigue anclado en el siglo pasado, se sigue pagando sellos, yo qué sé, hay unos derechos que no han sido capaces de actualizar a los momentos vigentes, y por lo tanto hace que tenga un rechazo la propia agricultura. Pero si hoy día tenemos agua, tenemos posibilidad de elevar el agua como hace años que no era impensable, como en las medianías ya hay agua, ¿por qué no se fomenta y se potencia esas actividades? Mira, hay una contradicción. Canarias, ahora ya no, porque hemos perdido ese desarrollo, pero Canarias llegó un momento que era un referente como exportador de tomates. Y sin embargo, el tomate por referencia en hostelería es el quechua, el tomate en salsa. Oiga, no hemos sido capaz de crear un laboratorio para buscarle qué otras posibilidades tiene de que no sea solamente exportar tomate. Sí. Y por referencia tendríamos que tener una salsa de tomate canaria y que pudiésemos capaz, conforme se tira el tomate, de exportarlo al resto del mundo, ¿no? Pues mire, resulta que es al revés. Éramos o somos los pioneros y los número uno, sobre todo en la época de invierno, para exportar tomate, y sin embargo el tomate que se gasta en nuestros establecimientos de la salsa no es el tomate canario. Entonces, algo no cuadra. O le pongo también el ejemplo, el licor de plátano. Dígame usted a mí, ahora ya se ve, para nombrar qué fábrica, pero hasta hace poco veíamos que el licor de plátano no era canario. Entonces, éramos pioneros y exportábamos barbaridades, por así decirlo, del plátano, y sin embargo no teníamos unos laboratorios para analizar qué otras propiedades se le puede sacar al plátano, porque no solamente es pensando qué es lo que podemos hacer con eso, sino es la de empleo, porque la industria genera empleo, y es ahí donde nosotros ni hemos tenido apoyo por la administración,
ni hemos tenido ninguna iniciativa de la administración en fomentar este tipo de actuación. ¿Y por la competencia desleal de Marruecos en el tema del tomate? Pero la competencia desleal la hemos originado nosotros. Sí. Es decir, muchos de los empresarios que están en Marruecos, que el otro día me agradaba decir un empresario que yo le tengo mucho respeto, puesto que fui empleado de ellos, que es don Juliano Boni, cuando decía que ni soñase que ellos iban a estar en ningún momento en Marruecos. Eso me agradaba, ¿no? Porque un empresario canario que ha sido y es un referente en el sector primario, porque es el más fuerte, sí, que es en la agricultura en estos momentos, y que es un lujo tener este modelo de empresario en Canarias y que diga que no tiene nada que hacer en Marruecos. Yo creo que eso es importante. Y no porque queramos imaginar a Marruecos, ni mucho menos. Es porque yo creo que, por mucho que digamos y que hay que hacer inversión en el exterior, que cada país haga la de él. Yo creo que yo la inversión que tengo que hacer, la tengo que hacer en mi tierra. Y lo que está claro es que tenemos que buscar y utilizar qué posibilidades nos da nuestra tierra, que no solamente vivir el sol y la playa, que ya vive una gran parte de nuestro ciudadano, sino ver qué otras posibilidades. Y la riqueza, don Antonio, perdón, la riqueza también cultural que tiene, porque sacamos al turista del hotel, lo llevamos por Ingenio, por Agüime, una tapita de cochino negro, lo llevamos a Ingenio y prueba determinado tipo de cosas. Entonces, no sé, el turista está ahí como secuestrado en el hotel. Pero es que usted acaba de decirlo, mire, es que aquí no se utiliza Canarias. Dese cuenta que en Barcelona el monumento más visitado es la estatua de Colón, en Cataluña. Y nosotros no hemos sabido vender que Colón pasó por Canarias. Por Canarias, sí. Y tenemos el museo Colón, pero no sabemos venderlo. Tan simple como poner una estatua aquí en el muelle deportivo, tan simple como poner una estatua que sea un monumento emblemático, igual que se ha puesto a la entrada de San Cristóbal, pues ponerlo de Colón y hacer que nuestro visitante tenga el atractivo turístico para ir a visitar esa estatua, ese monumento, y a su vez pasar por un museo. Ni siquiera tenemos eso. Dígame usted a mí, usted que lo acaba de decir, cuando viene el turista, ¿qué referente se le enmarca, se le encauza? ¿Qué necesidades le creamos? Porque en el turismo, igual que cualquier empresa, hay que crear la necesidad. Es decir, turismo viene. Pero si le creamos la necesidad de que es importante visitar las partes emblemáticas, como usted dice, los museos culturales, nuestras fiestas tradicionales, montones de cosas. Y que deje las perras. Y que deje las perras. Porque cuando este turista tiene movilidad, pues detrás de ello genera rentabilidad y genera riqueza a todo nuestro empresario. Pero eso no lo estamos haciendo. Por lo tanto, algo estamos haciendo mal. Algo mal. Y ya para ir finalizando, don Antonio, para el próximo día 18 de junio van a establecer jornadas, reivindicaciones en el tema de las pymes. Ya lo hacíamos el pasado día 29. Salíamos a la calle. Le hemos dado un manifiesto al presidente del gobierno que a la fecha de hoy no ha contestado. Pero mire, esto no lo decíamos ya, no lo vamos a quedar quietos. Es decir, el día 18... pues va cerca también de finalizar el mes, que hemos dicho que todos los meses, vamos a hacer un movimiento reivindicativo y vamos a ver qué se acuerda el próximo día 18 para ver qué actuación hacemos. Lo que está claro es que tenemos que darle un toque de atención a la administración, que no sigan pensando que eso también es otro tema de la prima de riesgo, de que si España se ha ido rescatada a la banca, eso también es un tema importante, no se puede dejar de mano. Pero que si nosotros no buscamos fórmulas de que no se siga destruyendo empleo en Canarias, si no buscamos fórmulas de sostenibilidad de lo que ya tenemos, sino con la subida de IGI, con la subida de impuestos, lo que estamos haciendo es acelerando el cierre de nuestras actividades económicas, pues mire, posiblemente cuando llegue este año, el cierre del año, de los 300.000 desempleados que tenemos actualmente, podemos tener mucho más de no buscar fórmulas creíble y de sostenibilidad, como le decíamos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio Vélez, por estar aquí. Gracias a ustedes. Espero que la entrevista de hoy, don Antonio Vélez, secretario general técnico de FECAO, haya sido sobrado. Muy buenos días, Gran Canaria.